Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1, y esta tiene que ver con el equipo Williams, porque sale un nuevo sponsor salvavidas para un Williams, para un equipo Williams Racing que está en apuros. Y bueno, se trata de una marca de café llamada Lavazza, que llega de la mano de su nuevo piloto, el canadiense Nicolas Latifi. ¿Y qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, como sabemos, la escudería de Grove ha anunciado un nuevo acuerdo de patrocinio con la marca italiana de café Lavazza tras el recientemente doloroso adiós de la marca de desodorante Rexona, perteneciente a la compañía Unilever, uno de los principales patrocinadores de Williams durante los últimos años. Este nuevo sponsor, este nuevo auspiciador, significa un bálsamo de tranquilidad para la economía de esta escudería británica. Bueno, Nicolas Latifi, el canadiense nuevo piloto de Williams Racing, es el principal artífice de que esta marca, fundada en Turín el año 1895 y que se encuentra entre los tostadores de café líderes en el mundo, haga su primera colaboración en Fórmula 1, aunque cierto es que lleva apoyando la carrera deportiva del corredor canadiense del año 2016. Y bueno, así que bueno, espero que tenga mucho dinero Williams con esto. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.